¿Cómo están, chiquillos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos videito de comida. Vamos a ir a conocer un lugar muy especial y ya les voy a mostrar el porqué. Muchos comentarios hay sobre los completos de Talca, los completos mojados, al vapor, pero hoy vamos a ir a visitar un lugar pero increíble, que está en el boom, que está pero en todos los comentarios, en todas las bocas. ¿Por qué? Porque hacen completos de colores. Hay muchas temáticas importantes en este lugar que vamos a ir a conocer, así que acompáñenos en el video, no se vayan. Y a mis espaldas se encuentra Fantasy Food. A mi lado se encuentra Roberto, quien me va a estar acompañando en esta excursión gastronómica. Vamos a ir a conocer ese lugar temático de películas, de dibujos animados, de anime, y sobre todo a probar estos completos que han estado en boca de todos, que son los completos de colores. Y saben, chiquillos, de venir a grabar y encontrarse con Red Maule, Televisión Nacional. TVN, la fama llega a ti. Mi cámara es un juguete al lado de la de ellos. Pero algo se hace. Se hace empeño, se le hace empeño. Una de las cualidades que tiene Fantasy Food aquí es que tiene estas máquinas arcade para poder jugar. Bueno, ahora está apagada. Ahí no está encendida. Para poder jugar, si ustedes vienen a comer acá, pueden jugar, tienen juegos de mesa. Y acá, amigos, tienen disponible, cuando los que vienen a comer, tienen disponible los que son, por ejemplo, juegos de mesa. Ya sea los dominó, tienen los uno, tienen acá las cartas españolas, tienen juegos de ajedrez. Ahí está el Loki versión Simpson. También revistas de Condorito, las clásicas revistas chilenas de Condorito, de Nintendo, más de Condorito, muy bueno. Muy entretenido. Las cosas llamativas que hay acá en Fantasy Food es de que todos son temáticas de películas, de anime, de Pokémon, de Goku, de... ¿Cómo se llaman eso? Son videojuegos. Sí, pero ¿cómo se llama? Street Fighter, Star Wars tienen ahí, entonces ahí se ve Pokémon, sí, Spider-Man, Tom Holland, hay de hartas cositas. Y acá tenemos la carta de Fantasy Food, mira, tenemos, a ver si se alcanza a ver algo. La Poke Burger, Hulk Burger, Wars Burger, que es como de la Guerra de la Galaxia, un plato llamado Scooby-Doo, la vaca pollito. Entonces podemos ver que todo tiene temática. El Jamehameha de Goku. Tenemos Princesa Burger, que es hamburguesa rosada. Los que quieran ver y ver, venir a probar las temáticas de otras películas o de anime, están acá en Fantasy Food. Nosotros vamos a probar los completos. Por ejemplo, tenemos a Jiren de Dragon Ball. Y acá tenemos a Goku con el Ultra Instinto. Vamos a ver si tenemos el Ultra Instinto para comer. ¿A quién le tocó pagar la cuenta? El perdedor. Ahí también puede ser, amigo, quien quiera apostar la cuenta. Ahí está la máquina arcade. Probar los completos de Fantasy Food. El mío es tostado con mayonesa azul. Vamos a probar los primeros sin condimentos para ver qué tal. Bueno, y amigos, aquí como ya después de la entrevista a Red Maule les mostramos aquí el completo, el de nosotros, los dos pedimos tostados, viene con la mayonesa azul, como decía, el sabor es el mismo, no varía, es mayonesa casera azul, el de Roberto es de princesa, y la princesa... Sí, no hay problema de identidad aquí. Y tampoco tenemos conflicto con los géneros. Ah, claro, y tiene el pan ahí con la mayonesa rosada, ketchup, mostaza, sí. Y las papas de Goku. A ver si tenemos también el poder de un Super Saiyajin por medio de las papas ahí, del maestro Karim.
Hola, mi nombre es Evelyn, yo soy la creación con mi marido de Fantasy Food para recordar la infancia de los niños, para los mismos adultos y hacer algo entretenido. Y también se nos ocurrió por el tema de que cuando uno va a comer, uno espera. Y a veces la espera es aburrida, entonces nosotros queremos hacerla un poco más entretenida, por eso tenemos juegos arcade, tenemos juegos de mesa, tenemos televisor y de a poco vamos a ir implementando mucho más cosas. En este caso tenemos algunos productos que son de colores, como la hamburguesa. Está la hamburguesa de princesa, que es de rosada, la hamburguesa de Star Wars negra, la hamburguesa de Hulk verde. Todos nuestros productos están hechos con verduras, o sea, no tienen colorante. La de la rosada es de beterraga, la de verde es de espinaca, la negra es la de calamar. Y las mayonesas que van en los completos están con tinta, pero tinta pastelera, que tampoco es un colorante que pueda afectar algo. La mayonesa es casera e industrial, y ambas tienen los mismos tipos de colorantes a elección. Y acá ya no nos quedan casi nada de papas fritas de Goku. Vamos a ver si las esferas del dragón nos pueden dar más papitas fritas. Danos Shenlong, papitas fritas. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Muy buenos los completos, buenísimos. Los comimos tostados con mayonesa casera de colores. Y ya saben, hay hamburguesas temáticas de películas, de dibujos animados. ¿Qué te pareció, Roberto? Está bueno el local. Tiene hartas cosas, tiene juegos, pero mientras esperamos. Te entretienen ahí como para meter más comida, pero está súper rico. Exacto, también tienen los juegos arcade, tienen juegos de mesa, pueden apostar ahí la comida, la mesa. Leer cómics. Pueden leer cómics, pueden leer con Dorito. Hay un sinfín de cosas para que lo puedan pasar muy bien acá en Fantasy Food. Amigos, así que recuerden suscribirse al canal, activar la campanita, dejar su comentario, dejar su like si les ha gustado este video, y nos vemos hasta la próxima. ¡Chau, chau!